que en la parte cuando apunta hacia el conector de corriente está encendido y cuando apunta hacia acá está apagado. Entonces lo vamos a tener ahorita apagado para conectarlo y después lo encendemos. Trae dos electrodos. Uno va a estar marcado con el color del positivo y otro va a estar con negro o un color oscuro, un color digamos más neutro. Entonces ya sabemos que este verde va conectado a donde está la marca verde. Y el otro, por omisión, va aquí. Listo. Ahora, vamos a conectar esta entrada auxiliar a la entrada que está aquí al frente, junto a las perillas. Nuestro aparato ya va a quedar así, de frente. Y esta unidad lo vamos a conectar a una computadora, a tu teléfono, a lo que quieras. Te voy a dejar un enlace aquí arriba de un tono de 10 kHz que puedes reproducir para que puedas hacer la prueba. Pones ese sonido en tu teléfono o en tu computadora y vamos a colocarnos los electrodos. Estos transductores piezoeléctricos no importa si te los pones así o así, no importa. Realmente no importa porque el chiste es que vamos a cerrar el circuito. Lo más fácil para mí es ponerme primero la banda de manera que yo esté cómodo y después coloco los electrodos aquí abajo. Listo. Si la configuración que te acomoda a tu cuerpo está en los niveles más bajos, vas a escuchar el tono. Yo te recomiendo de todas maneras, puedes pasar los cables por acá atrás, no hay problema. Está. Con este tono de 10 kHz que vas a estar reproduciendo desde YouTube, vas a empezar a ajustar la perilla de la derecha, que es la frecuencia con la que vamos a encajar. Cuando logres detectar el tono, porque puede ser que no lo escuches, paras. Puedes ir jugando hacia el frente si de repente lo escuchas mejor, pero en el punto en el que tú escuches mejor, ahí paras. Y luego vas regulando esto. Vas a notar que la frecuencia va a sonar más aguda o más grave. Donde tú lo percibas mejor está bien. Idealmente es que suene a la frecuencia que es el tono, pero no importa, porque al final lo que vamos a mandar no son frecuencias muy específicas, sino vibraciones como tal. Ahí vamos a luego hablar de esta diferenciación. Ya que está listo, entonces ahora sí, puedes ponerle la información que tú quieras. ¿Qué puede ser? Un tono binaural, un tono, una frecuencia de las que vamos a estar fabricando específicamente para este aparato. Puede ser un audio subliminal, un audiolibro, lo que quieras. Para mí tiene estos tres enfoques. Un enfoque terapéutico, donde vamos a mandar una frecuencia específica para sanar una emoción en específico, una creencia en específico, algo en específico, pero muy puntual. O sea, no vamos a poder abarcar algo. Para saber qué hay que sanar, vamos a tener que tomar otro tipo de terapia y identificar dónde está el asunto, ¿no? Es más fácil trabajar con un audio subliminal, por ejemplo. Tiene otro uso, que es el área del aprendizaje. Vamos a poder poner un audiolibro, de repente una pieza musical. Tú sabes que cuando un músico se dedica a esto y ya tiene todo el dominio de lectura de partituras, aún así necesita tener, sentir, saber cómo va la pieza, entenderla, conectarse con ella, ¿no? Si pones la música aquí, la pieza, el instrumento que te toca, sobre todo cuando son cuestiones de orquesta y cosas así, lo vas a tener ya metido en el cerebro a través de otro sentido que no usamos para otra cosa, ¿no? Entonces esa información va a estar dentro de esa red neuronal que se fabrica en la memoria. Luego hablaremos de eso, pero la memoria se fabrica por arreglos. Veamos el cerebro como una especie de matriz y esa matriz se acomoda de una manera diferente para cada recuerdo. Y esto tiene una conexión emocional. Entonces, si podemos ponernos la pieza y la música aquí, perfecto. El tema es sincronizarlo porque sí vas a escuchar la pieza musical aquí a alta frecuencia. Vas a escuchar los tonos más altos. Difícilmente vas a escuchar bajos, baterías, golpes, ¿no? Porque es a alta frecuencia, recuerdo. Ya al día siguiente vas a estar muy familiarizado con la pieza musical, por ejemplo. Se me ocurre, pero hay miles de opciones, ¿no? Y otra opción sería la de los audios subliminales. Tenemos una gama alta aquí en el canal con audios subliminales de alta frecuencia.
Entonces vas a poder ponerte este neurófono y la información entra más directo a tu cerebro. Es una información mucho más clara, más perfecta, por así decirlo. Entonces, úsalo con moderación, ve poco a poco. Hay efectos que pueden ser no cómodos cuando usas subliminales porque estás cambiando patrones de creencias y patrones muy marcados en tu mente, ¿no? En tu memoria. Pues cuando cambias eso hay resistencias del subconsciente. Es el único efecto en el que podemos estar teniendo algo un tanto complicado o difícil o un asunto de estos. Recuerda encenderlo con el switch para acá. Ahí está encendido. Y pues ya, ya está conectado, lo puedes usar. Lo puedes usar para miles de cosas. Vamos a ir desarrollando más funciones, más frecuencias, más información para que lo puedas aprovechar al máximo. Es un aparato bastante transportable. Es para que lo uses sentado, acostado. No es para que lo traigas cargando, corriendo o cosas así, porque creo que este tipo de cuestiones de aprendizaje y de evolución y de conciencia es como la meditación. Tienes que estar como en este presente, ¿no? Yo medito manejando, por ejemplo, sí. Lo podrías de repente tener manejando, pero sí necesitarías una manera de conectarlo a la luz, ¿no? Aunque Flanagan tenía una opción de puras baterías, era una cuestión de usarlo en escritorio. Los cables eran muy, muy delicados. Nosotros optamos por este un tanto más grueso, ¿no? Estos cables que van a aguantar muchísimo y están de verdad los transductores, es muy difícil que se vayan a romper, pero de todas maneras vamos a ofrecer esta opción de reemplazo. Pues cualquier duda que lleguen a tener con el neurófono o cuestión, por favor no duden en contactarnos. Estamos pues al pendiente y pues bueno, tienes su cajita para que lo transportes a tu trabajo. De repente lo puedes dar para terapias, o sea, puedes dar una terapia ya que lo aprendes a manejar y sabes que puedes manejar o trabajar, pues ya lo puedes. Muchas gracias, espero haya sido un área bastante cubierta y pues seguimos a la orden. Gracias.